La tragedia que dejó una cicatriz en la Patagonia. El juicio por la masacre de 200 pingüinos en Punta Tombo está por comenzar y Diario Río Negro te cuenta los detalles. En agosto y noviembre del 2021, en la pingüinera ubicada en Punta Tombo y Punta Clara, en la provincia de Chubut, al menos 175 nidos de pingüinos fueron destruidos y 200 ejemplares, entre pichones y adultos, fueron masacrados. En octubre comienza el juicio que tiene como único acusado a Ricardo Adolfo Larregina. Él era quien administraba el campo donde está ubicado la pingüinera y, según la acusación, habría provocado la muerte de más de 200 pingüinos con una retroexcavadora. La masacre tuvo repercusión mundial y abrió una investigación inédita en el país. La fiscal a cargo del caso, Florencia Gómez, dijo a Diario Río Negro que se trataba de un acto de crueldad pocas veces visto. El juicio contará con un testigo clave, National Geographic. La organización aportó imágenes satelitales que resultaron decisivas para probar el delito. La consultora ambiental Resilience estimó que el impacto perdurará por al menos 35 años y, según la fiscalía, el daño económico supera los $500.000. Las tierras donde está ubicada la pingüinera en la que ocurrió la masacre tienen una particularidad. Habían sido donadas en 1972 por Luis Emilio Larregina, abuelo del acusado de cometer la matanza. El daño que causó la masacre de pingüinos en Punta Tombo y Punta Clara fue calificado como un ecocidio, figura penal que no existe en Argentina. Seguí los detalles del caso en rionegro.com.ar o en todas nuestras redes sociales.